decidimos emprender este proyecto de Escuela Museo para dar respuesta principalmente a una necesidad que vimos, que era la desmotivación del alumnado que en ese momento estaba estudiando aquí en el centro. Construyamos un museo nació de la iniciativa de varios profesores interesados en artes plásticas, cine, también el bilingüismo. En aquel momento nos concedieron ser centro TIC y eso aglutinó a todas estas actividades que hacían individualmente los profesores. Hoy en día el IES José María Infante funciona como un instituto de secundaria con un bachillerato de la modalidad de artes, pero también como un museo escolar. Hay visitas y los alumnos guían a esas visitas y explican las obras tanto en inglés como en francés, siempre traducido al español. This aspect creates a three-dimensional effect. El reto o los retos a los que vamos a hacer frente con esta experiencia son, bueno, básicamente que el instituto en el que estamos trabajando sea un instituto en el cual todos trabajemos en equipo y que eso sirva para convertir este instituto en un centro temático de artes, un instituto que tenga, además de su función académica ordinaria, sea también un centro donde haya una vida cultural propia. Que ha habido cambios sustanciales e importantes, sobre todo en los alumnos. Ellos aprecian y valoran mucho más, por ejemplo, cosas de lo normal, un cuadro, una pieza, una obra, o a ellos mismos. Ellos se valoran, se respetan mucho más. Normalmente eso ocurre porque como trabajamos en grupo, en equipo, fomentamos el cooperativismo, ayudamos a que los chavales se lo crean más y suba su autoestima, resulta de que se lo creen tanto que toman roles y toman posturas de profesionales. Por ejemplo, cuando vienen visitas de adultos, lo reciben alumnos de 12, 13, hasta 16 años y eso es serio e importante. Y ellos lo reciben como guía. Y lo más importante me parece a mí es que defienden esas obras que han hecho con ilusión y con ganas. Que a veces hemos salvado chavales que tenían muy pocas ganas de estudiar y que tenían poca ilusión por este tipo de camino. No sé si ha ayudado un poco por la familia, pero hemos recuperado a esos chavales porque a cambio de tú me terminas una obra, me terminas un cuadro que te gusta hacer conmigo, te propongo ayudar o hacer algunos ejercicios especiales en matemáticas o en lengua. De manera que entre unos y otros, coordinándonos los departamentos, somos capaces de salvar al chaval. Parece muy importante el hecho de que el liderazgo es compartido. O sea, trabajamos en equipo, profesores y alumnos, pero de un modo en el cual el profesorado continuamente delega funciones sobre el alumnado que va asumiendo y esto ayuda muchísimo a lo que es la madurez de los adolescentes que trabajan con nosotros. Esta forma de liderazgo compartido que estamos viviendo aquí entre profesores y estudiantes realmente es algo que da muchísima satisfacción. No solo entre profesores, sino también entre profesores y estudiantes, va, digamos que cimentándose, va ganando solidez. Y es algo que comprobamos conforme pasan los años, especialmente cuando nos dejan. Cuando dejan el centro, es muy habitual que se mantenga la relación y que además incluso nos sigan visitando como su antiguo instituto, en el cual ellos recuerdan su trabajo, recuerdan sus experiencias con nosotros, y es algo que ya digo que da muchísima satisfacción. Nuestros alumnos salen del centro y cuando se van se despiden un poco de su casa, de su nido donde han crecido la época de la adolescencia que es tan difícil. Es emocionante ver a esos chicos como nos quieren y nos respetan, que es uno de los valores también importantes que hemos conseguido. Un respeto fundamental al compañero, al profesor, al amigo, al alumno.